Buenas tardes a todos los estudiantes de sexto grado y a sus familiares, a los que a esta hora sintonizan el canal educativo para continuar compartiendo juntos con las ciencias naturales. Espero que en casa continúen cumpliendo con las medidas higiénicas, exigiéndoselo a sus familiares. Recuerden que el único modo de salir de esta pandemia es cumpliendo con las medidas, el lavado frecuente de las manos y el uso del nasobuco. Para mí es un placer que llegue este momento porque sé que ustedes estarán esperando para el encuentro de hoy. Pero ¿qué les parece si comenzamos revisando la actividad independiente que dejamos en el encuentro anterior? Veamos. La actividad independiente. Los seres vivos han evolucionado adaptándose a las nuevas condiciones que le impone el medio ambiente, como se muestra en la figura. En el inciso A, ¿cuál es el sistema representado que evolucionó con el desarrollo del hombre? Estoy seguro que en su mayoría respondieron que el sistema representado es el sistema osteomuscular o sistema osteomioarticular. Y en el caso del inciso B, estaba relacionado con investigar con el médico de la familia cuál sería la alimentación adecuada para mantener el sistema en óptimas condiciones. Estoy seguro que muchos pudieron contactar con su médico o con la enfermera de la familia en el tiempo que hacen pesquisas por sus hogares y que algunas de las medidas para mantener una alimentación adecuada estaban referidas en ingerir alimentos ricos en calcio, como son la leche y sus derivados. Muy bien, estudiantes, espero que todos hayan podido realizar la actividad independiente de forma correcta, pero ¿cuál fue el sistema de órganos que trabajamos en el encuentro anterior? ¿Lo recuerdan? Pues claro, sistema osteomuscular o sistema osteomioarticular. Estoy seguro que se deben estar preguntando cuál sistema de órganos estaremos trabajando en el encuentro de hoy. Para eso, les propongo observar una imagen para que todos estemos viendo qué sistema trabajaremos hoy. Veamos entonces la imagen. ¿Qué observan? Correcto, son alimentos. Seguro que siempre tus familiares te han dicho que debes comer de todos los alimentos y estar tranquilos después de comer para que tengas una buena digestión. Observas en la imagen muchos alimentos distribuidos en grupos. Todos ellos los necesitamos para poder estar saludables, poder crecer y tener la energía necesaria para correr, jugar, estudiar y disfrutar de nuestros derechos. Los alimentos tienen varias clasificaciones. Entre ellos encontramos los formadores o reparadores, más conocidos como proteínas. Estos nos permiten crecer, formar las defensas y desarrollar órganos sanos. Están los alimentos energéticos. Como su nombre lo indica, estos nos proporcionan energía. Ellos son los carbohidratos, presentes en los dulces, caramelos, panes y aceites. De estos alimentos no se puede abusar mucho porque el organismo los almacena en forma de grasa y entonces engordamos, cosa que no es conveniente. Otros alimentos son ricos en sustancias llamadas vitaminas y minerales. Estos permiten que tengamos una buena digestión, la piel se mantenga sana y fresca y así podamos enfrentar a las infecciones. Estos alimentos también se denominan reguladores. Y en este grupo encontramos las frutas frescas y los vegetales, los frijoles, la leche y el yogur. Seguro que estarás pensando que necesitamos todos estos alimentos para siempre estar saludables. Pero, mis estudiantes, ¿qué les parece si observamos un video relacionado con la alimentación balanceada? Les propongo que durante la visualización del material estén llevando a su libreta los alimentos que se mencionan. Veamos entonces, ¿están listos? Veamos entonces el video. ¡Hola! ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien! Pues me alegro mucho. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante que hay que cumplir balanceadamente desde muy chicos para poder crecer sanos y fuertes.
¿Saben de qué les estoy hablando? De la alimentación balanceada. ¡Correcto, niños! ¡Son muy inteligentes! Al ir creciendo, debemos seguir una alimentación que posea nutrientes de forma balanceada. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo sabemos si la comida que ingerimos es balanceada? Pues para eso debemos aprender la composición de la pirámide alimenticia. ¡Ajá! ¿Quieren ver cómo está compuesta? ¡Sí! ¡Perfecto, niños! Como pueden observar, en el primer nivel, que es el inferior, conseguimos alimentos como los cereales. Entre otros, podemos conseguir el arroz y la avena. ¡Mmm, qué rico! En este nivel también se encuentran las pastas, el pan y los granos. En el segundo nivel, que está arriba del primero, se encuentran las frutas y verduras. En el tercer nivel se encuentran las carnes, aves, pescados, huevos, lácteos y derivados. En el cuarto nivel se encuentran las grasas, aceites y frutos oleaginosos, como las ricas almendras, avellanas y maní. En el quinto y último nivel, en lo más alto de la pirámide, se encuentran los azúcares refinados, entre los que encontramos los dulces, los pasteles, las galletas y las bebidas azucaradas que tanto nos encantan. Pero este nivel solo puede ser consumido pocas veces al mes, a diferencia de los otros niveles, que debemos consumir en pequeñas porciones variadas todos los días, para así combinar los nutrientes de cada nivel de la pirámide y poder desarrollarnos sanamente. ¡Sí! Muy bien. ¿Les gustó el material? Estoy seguro que pudieron llevar a su libreta algunos de los alimentos que debemos ingerir para crecer sanos y fuertes. Pero seguro que se están preguntando qué sucede con los alimentos que ingerimos o cuál es el sistema de órganos encargado de procesar estos alimentos. Es por ello que en el encuentro de hoy les propongo estar trabajando con el sistema digestivo. Para el desarrollo de las actividades del sistema digestivo y de su trabajo práctico integrador, con este sistema debían consultar de las páginas del libro actual, de las páginas de las 130 a las 135. Y en el caso de los estudiantes de centros del experimento, lo harían en las páginas de las 191 a las 196. En estas páginas están relacionadas todo lo del sistema digestivo. Mis estudiantes, ¿recuerdan ustedes cuáles son los órganos del sistema digestivo? ¿Cuáles son sus relaciones y dónde se encuentran? Para ello les propongo visualizar un video relacionado con el sistema digestivo y les propongo también que escriban en sus libretas o anoten todos los órganos que se mencionan que tienen relación con el sistema digestivo. Si estamos listos, entonces veamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el aparato digestivo y la digestión. Para que nuestro cuerpo pueda aprovechar los alimentos que comemos, tiene que transformarlos en sustancias más simples llamadas nutrientes. Estos nutrientes son transportados por la sangre alrededor de nuestro cuerpo para ser utilizados y convertirlos en energía. Este proceso de transformación de los alimentos se llama digestión y lo realiza el aparato digestivo.
El aparato digestivo es un largo tubo por el que viajan los alimentos y está formado por las siguientes partes. La boca. En ella comienza la digestión y el viaje. Los dientes cortan y trituran los alimentos que tomamos. Toda esa sustancia pasa por la faringe. La faringe es una cavidad que comparte el aparato digestivo y el respiratorio. De la faringe los alimentos pasan al esófago. El esófago es un tubo que conduce los alimentos hacia el estómago. El estómago es un ensanchamiento del tubo digestivo. Realiza un movimiento con el que mezcla los alimentos con el jugo gástrico. Una vez que se han mezclado, viajan al intestino delgado. El intestino delgado es un tubo, como su nombre indica, delgado, y mide 7 metros, casi igual de largo que una portería de fútbol. Parece mentira que quepa dentro de nuestro cuerpo. En el intestino delgado es donde termina la digestión, ya que unos jugos producidos por dos glándulas, el hígado y el páncreas, finalizan los procesos para transformar los alimentos en nutrientes. Una vez convertidos en nutrientes, estos atraviesan las paredes del intestino delgado y pasan a la sangre para ser aprovechados por todas las células de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa con la parte de los alimentos que el cuerpo humano no puede aprovechar? Todo ese desecho que no se utiliza pasa al intestino grueso. El intestino grueso es un tubo más gordito, donde se acumulan las sustancias que nuestro organismo no puede digerir y en el que se absorbe el agua que estas sustancias contienen. Estas sustancias forman las heces fecales, o lo que es lo mismo, la caca, que sale al exterior por el ano. ¡Ah! Da un poquito de asco, pero así es el cuerpo humano. Bueno, amigos, ya conocéis la digestión y el viaje que hacen los alimentos en nuestro aparato digestivo. Espero que hayan podido escribir el nombre de alguno de los órganos que intervienen en el sistema digestivo. A continuación les estaré presentando algunas imágenes que les sugiero que lleven a sus libretas. Por tanto, deben tener ya listas sus libretas y todos sus lápices. Veamos entonces. Aquí les presento algunas de las funciones principales del sistema de órganos que estamos trabajando en el encuentro de hoy. Por supuesto, el sistema digestivo. Este sistema permite que los alimentos sean transformados en sustancias asimilables. También permite la absorción de los principales nutrientes para su aprovechamiento en el organismo. Dígase proteínas, carbohidratos y lípidos. Estos elementos les sirven para el desarrollo de la pregunta número 3 de su trabajo práctico integrador. Se los dejo un breve tiempo para que tomen notas. Han podido tomar notas de estas funciones principales del sistema digestivo. Ahora le estaré proponiendo algunas medidas higiénicas que debemos tener en cuenta para mantener sano nuestro sistema digestivo. Ellas son: ingerir alimentos a una misma hora de forma diaria, ingerir alimentos de todos los grupos para mantener un equilibrio que nos permita estar sanos y fuertes. Otra de las medidas: lavar bien los alimentos que se consumen crudos, como es el caso de las frutas, los vegetales, pues muchas veces contienen bacterias y parásitos que perjudican la salud y producen vómitos o diarreas que pueden conducirte a la deshidratación. Otra de las medidas está relacionada con visitar el estomatólogo 2 veces al año. Recuerden que los dientes son fundamentales para la digestión. Es por ello que debemos tenerlos sanos. La otra medida, lavarse los dientes 3 o 4 veces al día.
en cualquier ocasión que ingieras alimentos. Otra de las medidas, masticar bien los alimentos para que puedan estos se puedan mezclar bien con la saliva y se fragmente en pedazos pequeños. Otras medidas que se sugieren son no consumir demasiado azúcar, solo la necesaria para endulzar un tanto la leche o algún jugo que sea muy ácido, porque los jugos de frutas naturales no llevan mucho azúcar. También es peligroso comer caramelos y otros dulces en abundancia. Les recuerdo que estas medidas higiénicas solamente son algunas. Ustedes, estoy seguro que en sus casas, con sus familiares, estarán aportando otras medidas higiénicas y que esto tiene relación con su pregunta número 4 del trabajo práctico integrador. Se los dejo un breve tiempo para continuar. Espero que hayan podido, que hayan tenido tiempo de copiar esta sugerencia de medidas higiénicas para mantener sano nuestro sistema digestivo. Pero, como siempre les digo, ¿qué pasa si estas medidas higiénicas no las hacemos sistemáticas? Por supuesto, nuestro sistema digestivo estaría en riesgo, se enfermaría. ¿Y conocen ustedes alguna de las enfermedades que dañan nuestro sistema digestivo? Pues yo se las estaré presentando. Veamos entonces. Algunas de las enfermedades que pueden afectar el sistema digestivo son, en el caso de los dientes, tenemos las caries. Estas son áreas dañadas en los dientes, formándose pequeños orificios debido a bacterias y al consumo excesivo de alimentos azucarados o a la falta de higiene bucal. También tenemos, en el caso de los dientes, sangramiento de las encías, que se puede producir por un cepillado de los dientes de forma incorrecta. En el caso del órgano estómago, tenemos la gastritis. Es un conjunto de trastornos caracterizado por la inflamación del estómago. Este puede estar ocasionado por infecciones, lesiones, el uso frecuente de medicamentos o la ingestión de bebidas alcohólicas. Tenemos las úlceras, la gastroenteritis, que es una infección intestinal producida por virus, parásitos o bacterias. La mayor y mejor forma de prevenir esta infección es el correcto lavado de los alimentos que se consumen crudo para evitar ingerir los contaminados. En el caso del páncreas, observan la diabetes mellitus. Lo más significativo de esta enfermedad son los elevados números de glicemia en sangre mantenida, como consecuencia de algunos defectos de un tipo específico de las células del páncreas y con la insuficiencia de insulina. En el caso del intestino grueso, tenemos el estreñimiento. Este se produce cuando existen dificultades al defecar o se hace menos de 3 veces en la semana. Tenemos la colitis, que es una enfermedad intestinal inflamatoria que provoca dolor y sangrado al defecar. En el caso del hígado, observan la cirrosis hepática, que es una inflamación en el hígado. Las personas que tienen esta enfermedad se les observa una coloración amarillenta en la piel o hinchazón abdominal. Y en el caso de la hepatitis, es una inflamación del hígado causada por un virus. Esta enfermedad es transmisible, que por supuesto se puede prevenir. Pueden convertirse en una enfermedad prolongada si no es bien atendida. Y en todos los órganos de este sistema, como pueden observar en pantalla, se pueden formar tumores. Esto tiene relación con su pregunta número 5 del trabajo práctico integrador. Pero a estas enfermedades, ¿qué tratamientos o qué uso de la tecnología están asociados? Veamos. Observan las radiografías o rayos X, el ultrasonido abdominal, que es un examen que se utiliza ondas sonoras para ver imágenes de los órganos y la estructura del abdomen. Es un examen muy seguro e indoloro. Tenemos la endoscopía, que es una técnica diagnóstica que consiste en la introducción de una cámara o lente dentro de un tubo a través de un orificio natural. En este caso, de la boca. Tenemos también los análisis de sangre, las vacunas y el equipamiento estomatológico. Les dejo un tiempo para que copien estas pruebas.
Si se dan cuenta, hasta aquí hemos hecho un recordatorio del sistema digestivo y cómo ustedes pueden estar trabajando en su trabajo práctico integrador. Pero, ¿qué les parece si realizamos algunas actividades? Veamos. Esta actividad la pueden realizar de forma oral. No es necesario que la copien, pues esto ustedes ya lo conocen. Se las dejo unos minutos para que juntos en familia estén resolviendo la actividad. Fíjense que consiste en ordenar las ideas según ocurre el paso de los alimentos por el sistema digestivo. Lean bien y a trabajar en familia. Estoy seguro que ya todos resolvieron junto a sus familiares el ejercicio. Veamos entonces la respuesta. Estoy seguro que la primera idea organizaron fue: las glándulas salivares producen líquidos que inician la transformación de los alimentos. ¿Y la segunda? Perfecto. Los alimentos, una vez triturados, pasan por la faringe y el esófago. Y una vez que llegan al esófago, ¿a qué órgano pasan? Correcto. En el estómago se producen movimientos que mezclan los alimentos con los jugos gástricos. La cuarta idea organizada: las vellosidades intestinales realizan un papel muy importante en la absorción de sustancias alimenticias. Y por supuesto, la última: se acumulan las sustancias de desecho en el intestino grueso. Les propongo estar realizando ahora, mis estudiantes, la segunda actividad de este encuentro. Veamos. Esta está relacionada. Los avances científicos y tecnológicos de los últimos años han puesto al servicio de la medicina una serie de recursos que facilitan el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. ¿Qué prueba es comúnmente utilizada para diagnosticar la úlcera estomacal, una de las enfermedades del sistema digestivo? No copien la orden, solo copien la respuesta. Fíjense que tienen cuatro opciones y ustedes van a copiar en su libreta solo la correcta. Les dejo un tiempo y ya volvemos. Estoy seguro que todos respondieron la endoscopía. Veamos entonces la actividad que les propongo que realicen después de finalizado el encuentro de hoy. Veamos en qué consiste. Elabora un menú completo para un día de trabajo de tus padres y de estudio para ti. Especifica lo que van a desayunar, a almorzar y a comer todos los miembros de la familia un día cualquiera de la semana. Les recuerdo que el menú es el conjunto de platos que conforman una comida. En él se incluyen el desayuno, el almuerzo y la comida. Por tanto, mis estudiantes, al elaborar el menú, deben estar pensando qué platos van a proponer para cada uno de estos momentos. Pero si leen con detenimiento la orden de la actividad, les dice que es un menú de un día para todos los miembros de su casa. Entonces les pregunto, ¿todos los miembros de su casa comen los mismos alimentos? Se los dejo a su creatividad e imaginación. Estudiantes, les recuerdo que en el encuentro de hoy hemos venido trabajando con el sistema digestivo. Aquellos estudiantes que han realizado su trabajo práctico integrador con este sistema de órganos, espero que el encuentro le haya sido de mucha utilidad. Pero para los que no lo escogieron, también, porque hemos continuado ejercitando contenidos de las ciencias naturales.
Como siempre les recuerdo, ya el tiempo se nos acaba, pero siempre les recuerdo que cumplan con las medidas higiénicas, cuídense ustedes, cuiden a su familia, porque así todos juntos cuidamos el país. Nosotros nos estaremos encontrando en la próxima semana para juntos continuar desentrañando el maravilloso mundo de las ciencias naturales y continuar conociendo mejor nuestros órganos del sistema de órganos. Veamos entonces, nos vemos.